El Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza de Marmolejo acogía esta semana el taller Rodaje con G, taller enmarcado dentro del Plan de Juventud de la Diputación Provincial y en el que se ha trabajado en la grabación con teléfonos móviles de historias que promuevan una visión de la sociedad más justa e igualitaria. Dicho taller contó con la diputada de Juventud María Ángeles Viedma, la cual daba a conocer a los alumnos los objetivos a conseguir por la propia Diputación Provincial. Son una serie de talleres que venimos haciendo a lo largo y ancho de nuestra provincia para trabajar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre chicos y chicas en este caso. Hacemos varios talleres, diferentes dinámicas, pero elegimos Rodando con G porque sabemos que os gustan mucho los móviles y que estáis deseando de usar el móvil en clase un ratico, y aparte para que aprendáis e inculcaros lo que es la igualdad. Por desgracia, estamos viendo cada día en los centros educativos más bullying, acoso escolar entre los chicos y las chicas, y queremos, pues, de Diputación de Género, de la Administración, pues, prevenir este tipo de desigualdades, o como no, lo que venimos viendo, pues, un día sí, otro también, prácticamente, que nos levantamos, encendemos la tele y nos encontramos una mujer asesinada. La diputada también estuvo acompañada por el alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, el cual destacó la importancia de este taller en el IES Virgen de la Cabeza. Sois vosotros, la gente joven, la que tiene que tener esa perspectiva. Y también nosotros, los mayores, ¿no? Con 27 años también se puede todavía aprender mucho en cuanto al comportamiento como persona que debemos tener. Pero vosotros, sobre todo, que tenéis que ser gente formada y gente culta, no solamente a nivel educativo, sino a nivel de forma de ser y de forma de comportarse, de respetar entre vosotros, entre compañeros y compañeras, entre hombres y mujeres, chavales y chavalas, y que sepáis, pues, que tanto la Diputación como el Ayuntamiento y, en definitiva, todas las administraciones públicas que somos sensibles con ese tipo de temas, si ponen en marcha talleres de este tipo que consideráis que son provechosos, que no son una pérdida de tiempo, una inversión económica importante, lo que conlleva hacer todo este tipo de cuestiones, pero que no viene nada más que a enriquecer, pues, vuestro comportamiento y vuestra forma de ser. En este acto de inauguración también estuvieron presentes los concejales de Gobernación, Educación y de Juventud, Pilar Lara, Montse Simón y Javier Expósito. Que lo aprovechéis, que vuestra cultura y vuestra formación es lo más importante para vuestro futuro, que no lo toméis a broma ni a risa, y bueno, que salga de aquí algo provechoso y buenos cortos. En la mañana del jueves 26 de octubre se ha llevado a cabo una importante reunión en la Sala Jofra del Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola de Marmolejo. En ella se han dado cita el diputado de Cultura de la excelentísima Diputación de Jaén, Juan Ángel Pérez, el alcalde de Marmolejo, Manolo Lozano, el concejal de Cultura y Patrimonio Histórico de Marmolejo, Rafael Valdivia, el concejal de Juventud, Javier Expósito, el director del museo, Bartolomé Reyes, el director del Área de Cultura de la Diputación, José Lucas Chávez, y el jefe de Servicio de Instituciones y Programas Culturales de la Junta de Andalucía, Joaquín Román Nava. Estas tres instituciones públicas, Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Marmolejo, se han coordinado para realizar todos los trámites y documentación necesarios para la inscripción del museo en el Registro Andaluz de Museos de la Junta de Andalucía, realizando por parte de la Diputación el programa museológico y museográfico necesario. Yo dije el día de la inauguración que estaba encantado de venir a Marmolejo a esta actividad, a esa inauguración o a esa reinauguración. Yo tengo que decir, alcalde, que no hay museo como este en la provincia de Jaén. O sea, es un museo único, un museo muy potente, y tiene que convertirse en uno de los brazos fuertes, ¿no?, de la cultura jienense, no solamente en la propia provincia, sino también en el exterior. Por lo tanto, yo creo que la Diputación Provincial de Jaén aquí podemos echar una mano, y yo estoy muy agradecido y enormemente agradecido al alcalde y a su concejal Rafa Valdivia, en que cuente, que quiera contar con la Diputación, con el ente provincial, para que así sea. Además, se ha convenido una exposición en Jaén del Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola, con un apartado especial para Jofra, pintor de los campesinos, sobre el que se va a realizar un ciclo de conferencias acerca de su vida y obra a través del Instituto de Estudios Jienenses. Esta exposición lanzará nuestro museo al panorama cultural español como un enclave principal de arte contemporáneo en la provincia de Jaén. Hemos mantenido en la mañana de hoy una reunión de trabajo
con miembros del equipo de trabajo de la Junta de Andalucía de Cultura, miembros del equipo de trabajo de la Diputación Provincial de Jaén del área de Cultura, el propio concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Rafa Valdivia, y por supuesto el compañero y amigo diputado de Cultura, Juan Ángel Pérez. Con respecto al proyecto que estamos desarrollando en nuestro municipio del Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola, sabéis que queremos intensificar ese trabajo y esas acciones que hacemos en torno a la cultura en nuestro municipio, más concretamente en este museo, para poner en marcha un motor económico más. Sabéis que queremos complementar la oferta turística del municipio en todas sus vertientes, en todos los aspectos, y esta es una que tenemos encima de la mesa y que estamos desarrollando. Esta semana hemos acompañado al alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, y al concejal de Obras y Servicios, Rafa Valdivia, a visitar las diferentes obras que se están realizando en nuestro municipio. En el bulevar se está construyendo un sendero de hormigón impreso bajo los árboles con el fin de realizar un paseo accesible y agradable en el que podremos ir leyendo los versos de la vida del Aguanoso, por lo que se propondrá que su nombre cambie al bulevar de la Agüista, ya que este es el camino que han tomado los miles y miles de agüistas que han pasado por nuestro balneario. Donde también se ha hecho una pequeña obra mejorando una infraestructura que tenía ya muchos años y que era susceptible de una mejora importante, sobre todo en cuanto a la accesibilidad. Ya lo habíamos anunciado en varias ocasiones y ese anuncio se convierte en estos días en una realidad, con un sendero transitable para facilitar el acceso de todas las personas por esta conexión, por este nudo que nos va a llevar a nuestro balneario. Poco a poco queremos también mejorar todo este entorno, ya hemos sustituido la farola, ahora se está mejorando el tema de la jardinería, la accesibilidad, y ese camino que en los próximos días se irá ejecutando, que a poco que pasen 8 o 9 días estará prácticamente terminado. En la calle Castelar se han abierto ya los 2 acerados y se está instalando la nueva red de agua potable de polietileno, así como nuevas acometidas domiciliarias, eliminando la red antigua que iba por mitad de la calle. Donde con el ahorro que ha producido el contrato del asfaltado de todo el barrio, se ha podido arreglar una de las calles que peor estaban, que era, como decía, la calle Castelar. Se va a sustituir la tubería de agua limpia, que era de Uralita, por polietileno, y se va a cambiar también el colector de aguas residuales. Una vez que esté terminada la calle, se procederá al reasfaltado de prácticamente todo el barrio. En la piscina municipal se están arreglando las medianeras que provocaban problemas de humedad en las viviendas. Y en las calles de Marmolejo se ha empezado a podar los árboles, empezando por los naranjos con el fin de redondearlos y mejorar la estética en las calles. Empezaremos con algunas plazas que lo necesitan más, el propio bulevar, en fin, algunas zonas que desde hace muchos años no se podan y que este año concretamente, haremos una poda intensiva, mejorando poco a poco el aspecto de nuestro municipio y cuidando nuestra infraestructura. El alcalde también nos avanzaba algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo en breve. Se va a hacer una reforma importante en el mercado de abasto, una reforma intentando recuperar en la medida de lo posible el aspecto antiguo y sobre todo intentando facilitar el acceso de la gente y que sea un lugar donde se pueda desarrollar una actividad comercial importante como es en el mercado de abasto. También se va a trabajar en el arreglo del techo o de la cubierta del pabellón polideportivo. Ya tenemos la financiación, ya tenemos el proyecto y cuando pase el invierno, cuando pase la época de lluvia, podremos acometerla. Aprovecharemos estos meses para contratarlo, para sacar el pliego de condiciones y la licitación correspondiente y se contratará para que ya de una vez por todas se acabe el problema de las goteras en el pabellón. También hemos conseguido una subvención para arreglar la pista de atletismo del Estadio Municipal de Deportes. El concejal de Deportes, Javier Espósito, con la Junta de Andalucía, ha hecho una gestión interesante en la que hemos sido capaces de conseguir la financiación para el 50% del arreglo integral de esa pista, que era una pena que se estuviera deteriorando de la manera que se está deteriorando por no haberle hecho nada en los últimos años. En definitiva, vecino y vecina, de lo que se intenta, de lo que se trata, es de con los recursos que tenemos, optimizarlos de tal manera que sean suficientes para que en la medida de lo posible podamos atender aquellas demandas y aquellas necesidades que tiene el municipio. Pero fundamentalmente intentamos acometer un trabajo intenso en lo que se refiere al aspecto de Marmolejo, ir mejorándolo, ir cuidándolo poco a poco y también en las cosas que son problemas y necesidades urgentes que venían teniendo los vecinos.
Hemos hablado durante muchos meses de ese gran colector de en torno a 500.000 euros que se ha metido en la calle Gamonal, Jesús y Calvario, de este que vamos a arreglar la vistilla, de lo que hicimos a principios de legislatura también, mejorando, arreglando y modificando para que funcionara de una vez por todas el colector de la calle Matadero. Tenemos también, esta mañana mismo hemos estado en conversaciones con el diputado de Servicios Supramunicipales de la Diputación de Jaén. Están redactando el proyecto para la calle Pérgola, con la financiación íntegra de la Diputación, para arreglar el tema este también. Algunos problemas con el agua potable que había en el barrio de la Plaza Primero de Mayo, en torno a la estación de autobuses, también se han arreglado ya. También se van a arreglar algunos problemas de colectores que hay allí, con una pequeña inversión. Y por supuesto también en San Julián, en nuestra pedanía, en nuestra antigua ELA, que también se sigue trabajando y se intenta mejorar poco a poco. De hecho, en los próximos días se va a proceder a una limpieza integral de todos los desagües, para que cuando llegue la lluvia no haya ningún problema de inundaciones. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de su área de juventud y en colaboración con 59 jóvenes voluntarios, está realizando los últimos preparativos para el Pasaje del Terror 2017. Esta semana ha contado con la visita del concejal de Juventud, Francisco Javier Expósito Cárdenas, el cual vio en directo el trabajo cooperativo de los jóvenes. El decir que estamos hablando de casi 60 niños o 60 jóvenes de Marmolejo que llevan dos meses aquí prácticamente todas las tardes de la semana. Como bien ha dicho antes Andrés, el técnico, ofreciendo el que ellos estén pasando, no solo que aprendan, sino la convivencia entre ellos, olvidándose un poco de lo que es el alcohol, el tabaco, de por sí con esta edad que ya tienen es un éxito, ¿no? Pues eso, la verdad es que nos sentimos bastante agradecidos por parte de los técnicos desde el Ayuntamiento por esta labor que están haciendo. Las cámaras de televisión municipal también entrevistaron a jóvenes voluntarios, a técnicos de juventud y al propio concejal, desgranando un poco todo el proceso desde el mes de septiembre y la labor tan importante de todos los jóvenes voluntarios. Cuando yo entré por primera vez al pasaje... todo se veía hecho con gente trabajando, pero no se veía cómo lo hicieron. Y ahora pues se ve el trabajo que tiene hacer esto. Pues yo vi entrar el pasaje ya hecho el día de la actuación y bueno, no se veía nada. Pero el año pasado entré a verlo y la verdad es que estaba muy currado y todo eso, pero en verdad no sabía el esfuerzo que tenía. Y este año pues al entrar y hacerlo pues... se ve que hay que hacer mucho trabajo, hacer ideas y todo eso, y bueno, currártelo porque esto solo no se monta. Bueno, pues este año hemos querido tener una nueva idea y ha surgido entre todas la idea de que fuese un pasaje de temática de pirata. Y ya no es solo que haya cambiado lo que es la temática, sino que también cada vez tenemos más gente. Este año contamos con más de 50 jóvenes. Y tenemos unas 7 salas que van a hacer a la gente pues pasar mucho miedo, y eso es lo que nosotros queremos conseguir. La verdad es que estamos muy contentos porque ha sido mucho trabajo y mucho esfuerzo el que estamos haciendo aquí, pero estamos contentos con el resultado final. Todavía quedan detalles a la altura que estamos, pero la verdad es que esperamos que para ese día esté completo y tengamos un buen pasaje. La participación juvenil de esta actividad es muy importante y se espera que sea la misma también para la celebración del Minimiedo 2017 en el mes de noviembre, concretamente el domingo día 19. Y tuvo bastante éxito, pues este año se repetirá, si no recuerdo mal será el 19 de noviembre, domingo, y como digo, con los mismos monitores más jóvenes, y contaremos probablemente con los más jóvenes, se hará un Minimiedo especial para los más pequeños de la casa. Del 26 al 29 de octubre, Marmolejo acogerá la Ruta de la Tapa y del Cóctel, un evento que está organizado por el Ayuntamiento de Marmolejo en colaboración con la hostelería marmolejeña. La concejala de Turismo, Pilar Lara, avanzaba en la televisión municipal de Marmolejo las novedades de esta edición de la Ruta de la Tapa. Bares, restaurantes, cafeterías y pubs participantes. Bueno, pues lo primero decir que esta Ruta de la Tapa viene inmersa dentro de un programa que se ha realizado y que se está llevando a cabo durante toda la semana. Es un programa de rutas que se han elaborado desde el área de turismo con un grupo de personas que han estado trabajando con el plan de empleo de la Junta
Y bueno, pensamos que Marmolejo, bueno, desde que tomamos posesión y empezamos a gobernar, pensamos que uno de los pilares básicos de nuestra localidad es el turismo, no solo porque Marmolejo históricamente ha tenido o ha sido muy conocida por el turismo y por su balneario y por toda la sierra, por toda la zona en donde está enclavado el balneario, sino que también es una oportunidad de empleo que pueden tener nuestros vecinos y nuestras vecinas. Entonces, desde primera hora que tomamos posesión, pues dijimos que uno de los pilares básicos iba a ser el turismo. Esa es la idea de la ruta de la tapa, que empezó ayer jueves y que va a finalizar este domingo, con una serie de establecimientos participantes, entre pubs, bares y cafeterías tenemos 12 participantes, 12 uh-huh. establecimientos, 12 bares, sí, participantes en esta ruta de la tapa, que van a presentar 12 tapas, uno cada uno, y luego, aparte, algunos van a presentar también cócteles y los pubs, pues en especial también, van a añadir también tapas, o sea que al final va a ser un compendio entre una cosa y otra. La concejala también añadía que de cara al visitante y propios marmolejeños sería muy atractivo el participar en esta ruta, ya que incluso podrían ganar fantásticos regalos de las empresas colaboradoras como son Coca-Cola y Cerveza Estrella Galicia. Los premios, pues la verdad que nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos. Vamos a pedirle el año que viene más, por supuesto. Ya nos han dicho que hay una serie de premios que pueden ser incluso más atractivos, pero lo ideal es que con esta ruta de la tapa, pues que no solo la gente le atraiga a salir y divertirse y compartir un rato con los amigos, sino el hecho de que luego pueden participar en un sorteo y poder llevarse un premio. Para ello tienen que rellenar 7 casillas del rutero que se ha repartido por todos los establecimientos participantes, por todos los bares, restaurantes y pubs. De ahí lo pueden coger y van a ir sellándoselo cada establecimiento al que vayan y consuman esa tapa. Si consiguen 7 casillas o más, pues entrarán en el sorteo de una serie de premios, bueno, pues tan interesantes como relojes smartwatch, cámara GoPro, un dron, el peso en bebida de cerveza, el peso en bebida en Coca-Cola, bueno, kit de cóctel profesional, bueno, ya lo podrán ver en el rutero que les hemos ofrecido. Uh-huh. Interesantes premios que yo creo que también animarán a que las personas, la gente, pues salga a la calle, se divierta, coma y a la misma vez pueda obtener algún premio de ellos. ¿Que no llegan a los 7 establecimientos sellados? Pues podrán participar en 2 premios más. O sea, en 2 premios. En uno, pues si suben en el Facebook del Ayuntamiento una foto degustando esa tapa y ponen un hashtag, que lo tienen en el rutero, y también podrán aquellos que no lleguen a cumplimentar los siete establecimientos como mínimo, pues tendrán también por participar, pueden entrar en el sorteo también de una serie de regalos. La concejala de Turismo destacaba que los precios han sido consensuados con los establecimientos participantes. Caña más tapa, 2,50 € y tercio refresco más tapa, 3 €. La información que se ha dado, pues eso, 2,50 € la caña con la tapa con la caña, 3 € tapa y tercio más la bebida y 3 € el cóctel. Uh-huh. Tengo que decir que estos precios han sido consensuados con los establecimientos, que de manera unánime han acordado que fuera un único precio para toda la tapa, para todas las tapas que se ofrecieran en todos los bares y bueno, esperemos que les gusten.